Are you ready? Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas imperiales, saludos desde el sistema Corel. Un placer estar de nuevo con ustedes que están siempre ahí del otro lado apoyando el canal, disfrutando de nuestro contenido. En el video de hoy vamos a estar trayéndoles la serie 100 de Origin, esta flamante serie de esta constructora de naves de lujo que, bueno, vio la luz con este parche 3.11, el cual se encuentra en PTU. Y bueno, hemos podido probar dicha serie y la traemos al canal para que todos ustedes la disfruten. Así que sin demoras nos ponemos con el video del día de hoy. El parche 3.11 se encuentra en PTU y ha pasado de su fase de Evocatis en primer término, conciergues y suscriptores en segundo término, para llegar, podríamos decir, de manera sorpresiva en el día de ayer a manos de todos los Bakers. Así es, el PTU se encuentra abierto para todos. Una de las noticias que trajo consigo este parche es la inclusión de la esperada serie 100 de Origin. Pero hagamos un breve repaso por dicha constructora antes de hablar de dicha serie. La nave insignia, sin dudas, es la ostentosa, glamorosa e imponente 890 Jump, nave dedicada al transporte de pasajeros VIP, fiestas y otros placeres que ofrecerá el Verso en un futuro. Luego tenemos la hermana menor, podríamos decir, nos referimos a la 600C, la cual encontramos en dos versiones. Por un lado tenemos la Explorer y por otro la versión dedicada al turismo. Digamos que sus roles quedan bien definidos con sus nombres. Cuando bajamos un escalón más, llegamos a la serie 300, con la 315P dedicada a la exploración, la 325A, nave que la empresa ha equipado para que sus dueños disfruten del combate, además del lujo, claro. Luego tenemos la 350R, quizás la más bonita estéticamente de la serie, es la dedicada a las carreras. Y por último la 300I, una nave la cual podríamos decir que es la multitarea de la serie. Claro que no nos olvidamos de la siempre hermosa M50, otra nave de la constructora dedicada puramente a las carreras de naves. Y por último la más pequeña de la marca, hablamos de la 85X. Esta nave Snoop cuenta con un motor de salto, a diferencia de competidoras de otras constructoras, además de tener lugar para dos pasajeros, algo que personalmente me encanta. Y seguro estás diciendo, pero Tech, no estás mencionando a las X1. Bueno, tranquilo, tampoco nos vamos a olvidar de las motos de Origin, pero de momento se encuentran en concepto, así que solo será una pequeña mención de las mismas sin adentrarnos en ellas. Y ahora que ya sabes todo lo que ha construido Origin, llega el turno de hablar de la serie 100. Esta serie salió a la venta como concepto en abril del año 2018, con un costo que osciló los $50 promedio. Llega al mercado para convertirse en la opción ideal para aquellos fanáticos de la constructora Origin. Situada a la par de RCI con su Aurora, Consolidated Owland con su Mustang o Anvil Aerospace, ¿por qué no con la Pisces? Cuando nos referimos obviamente a paquetes iniciales, la serie 100 será casi ideal para comenzar si es que se sitúa en un rango de valor similar a las antes nombradas. Aunque personalmente creo que recibirán una subida de precio, haciendo que se ubiquen entre las anteriores y otros paquetes iniciales como por ejemplo el del Avenger Titan. Claro que estarás diciendo, bueno, ahora quiero saber de la serie 100. Ok, hablemos de ella. La serie 100 de Origin consta de tres versiones, la 100i, la 125A y la 135C, cada una de ellas destinada a un rol en particular. Algo similar a la serie 300, podríamos decir. Esta serie posee una particularidad y es la tecnología llamada Airfoil, la cual tiene la capacidad de extraer diferentes gases del espacio o la atmósfera para convertirlos en combustible. Con esta tecnología patentada de forma exclusiva por Origin, la serie 100 podríamos decir que es lo más eficiente que vamos a encontrar en el mercado, pudiendo realizar vuelos de largas distancias con estas naves, algo que para su tamaño sería imposible
en cuanto a sus competidores. Como dijimos, consta de tres versiones. En primer lugar tenemos la serie 100i, la cual es la nave base de la serie, posee dos armas de tamaño 2 shimbalizadas y dos misiles del mismo tamaño. Tiene lugar para un solo tripulante, posee cama, algo como siempre digo muy importante, y un pequeño habitáculo donde tenemos lugar para una carga total de 2 SKU. Por su parte, la 125A es la versión de la serie dedicada al combate. Con más capacidad de misiles, no ha sacrificado sus líneas para llevar estos en su interior. Tiene dos armas láser de tamaño 2, también del tipo Shimbal, y la módica suma de 6 misiles, también de tamaño 2, todos ellos con la firma de corte de sección. En esta versión también tendremos espacio para almacenar 2 SKU en cuanto a carga refiere. Por último, tendremos la 135C, que sería la versión dedicada al transporte. Y además de cambiar su color de pintura, destaca por su espacio de carga, en comparación con las antes mencionadas, teniendo un espacio total de carga de 6 SKU, los cuales se dividen en 2 SKU en su interior y 4 en la parte trasera inferior. Algo que, bueno, no está nada mal, ya que su hermana mayor, o sea la 300i, tiene un total de 8 SKU con un tamaño relativamente mayor en su estructura. En cuanto a armas, posee dos armas también del tipo láser de tamaño 2 y dos misiles del mismo tamaño. En cuanto a medidas, ambas versiones poseen un largo de 15 metros, 10 metros de envergadura y 4 metros de alto. Las velocidades de maniobra en las tres versiones promedian los 200 metros por segundo. En cuanto al vuelo y maniobrabilidad, hemos notado que realmente se hacen algo toscas al querer hacer virajes rápidos, teniendo que estar midiendo casi de forma permanente el ángulo del mismo, como también el terreno si es que voláramos a baja altura. Esto me ha llamado mucho la atención, ya que aunque su perfil aerodinámico no es comparable, por ejemplo, con el de un Avenger Titán, sí podríamos situarlas frente a una Piscis o un Merlin, e incluso, por qué no, una Aurora. Y aún así, estas últimas se sienten mucho más suaves al maniobrar que la flamante Serie 100 de Origin. A pesar de esto, no deja de ser una gran nave para comenzar dadas sus prestaciones. Pero claro, siempre y cuando su valor esté por debajo de una 300i o una Avenger Titan, ya que estas son superiores por obvias razones. Si tenemos en cuenta que hoy un pack starter con una Avenger Titan nos costaría $65, podemos estimar que la serie 100 se ofrecerá como pack starter en un valor similar a la Piscis de la constructora Anvil Aerospace, que actualmente se encuentra en los $60, y si la diferencia fuera de solo $5, no nos cabe duda alguna en que el pack starter que contiene el Avenger Titan seguirá siendo la mejor opción en dicho rango de valores. Y ustedes, ciudadanos y ciudadanas imperiales, ya están pensando en comprar una nave de la serie 100, ya sea la 100i, 125 o 135C, ¿cuál es la que más les gusta? ¿No les interesa? Bueno, déjenos todas sus opiniones en este video. Bueno, ciudadanos y ciudadanas imperiales, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que les haya servido, gustado y sobre todo informado, como solemos decirles siempre. De ser así, pueden dejarnos ahí su like para, bueno, valorar, apoyar nuestro contenido, nuestro canal. Los invitamos siempre a suscribirse si aún no lo han hecho. Pueden compartir nuestro contenido para ayudarnos a crecer y crecer junto a nosotros, ¿por qué no? Además, recuerden que pueden seguirnos en Twitch, ya que, bueno, nuestros directos los vamos a estar realizando por dicha plataforma de momento, así que muy atentos, porque ya saben que pueden participar con nosotros en nuestras partidas, así que los esperamos por allí, pueden seguirnos, ya se los dijimos, y nos vamos, como siempre, deseándoles a todos una muy buena y gran vida, sin lugar a dudas. Ciudadanos y ciudadanas, tengan cuidado cuando salen al verso. Igual en seguros. Adiós.